Un proyecto concebido desde su embrión con y por el conjunto de la sociedad civil organizada. Un mecanismo que aspira a ser un mecanismo de transformación social, incluso cultural, que abarca desde los despachos de la Comisión Europea hasta el último rincón de nuestra comunidad foral. El resultado de este gigantesco esfuerzo de inteligencia colectiva suma más de 125 proyectos con un presupuesto superior a los 3.400 millones de euros. El propósito es poder encajarlos en las líneas del plan del Gobierno de Navarra del Gobierno de España, perdón, y para ello, bueno, pues ya estamos realizando un intenso trabajo de diálogo institucional entre los distintos ministerios. Y además esta inversión, aproximadamente 3500 millones de euros, supondrá una movilización de dinero en la economía real superior a los 13000 millones de euros en la presente década. Estos proyectos constituyen una perspectiva de Navarra a 2030, pensados para la década. Será el legado que dejemos a futuras generaciones. La Unión Europea, a través de sus Estados miembros, está trazando una hoja de ruta para la modernización de la economía, para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, y para la reconstrucción de una economía sólida, inclusiva y resiliente. Y Navarra, como región europea y como comunidad foral dentro de España, quiere participar activamente en esa misión que se lanza desde la Comisión Europea y contribuirá a que Europa salga de la crisis más fuerte, más respetuosa con el clima, más digital y más unida. La relevancia del programa Next Generation radica en facilitar que los sectores, tanto público como privado, impulsen el reto de transformar las economías europeas mediante la cohesión territorial y social, la transformación ecológica y la digitalización. Gobierno de Navarra,